Muchas gracias por el recibimiento que tuvo el capítulo 1. ¡Son lo máximo! Y solo les digo que si quieren que el capítulo 3 salga a más tardar pasado mañana, les dejo una meta de 400 likes. Nice. Y para empezar de una vez, le mando un saludo a los primeros en comentar del episodio anterior, y también a nuestros miembros del canal, BlackX66, Abraham San, Shadik888 Sonic, Benjazamur, Miguel R., Rogelio Santiago, Diego Coronado, y Dariel Bedregal. Y ahora solo me queda desearles un ¡feliz jueves! Y ahora sí que inicie el capítulo. El ferry comenzó a acercarse al puerto del Valle Lili, el lugar donde se llevaría a cabo la Liga Sino. Ash Ketchum miró la isla con una sonrisa en su rostro. Al igual que en el momento de todas las otras ligas en las que había participado, estaba emocionado de participar. Pero lo que fue diferente de él esta vez fue que estaba mucho más tranquilo y mucho mejor preparado. Tener otros 2 meses para entrenar con todos sus Pokémon antes de la liga fue solo la guinda del pastel para el chico de Pueblo Paleta. En cuestión de minutos, el ferry atracó y todo el grupo desembarcó. Tan pronto como mantuvo un pie en la isla, la emoción de Ash se disparó. Bombeó su puño en el aire para liberar algo de la exuberación que parecía estar construyendo dentro de él. Al ver a su amigo tan feliz, Dawn y Brug no pudieron evitar reírse. No tenían ninguna razón para estar en la isla, excepto para animar a Ash en la liga Sino. Brug, que había estado con Ash durante más tiempo de cualquiera de sus compañeros de viaje, sabía lo importante que significaba esta liga para Ash. Después de perder en 3 ligas consecutivas en su viaje, la liga Sino fue donde Ash tuvo más experiencia. A diferencia de Hoenn, donde Ash solo usó los Pokémon que atrapó en dicha región, Ash usaría todos sus Pokémon ahora. Y sin mencionar que también tenía a Darkrai. Una de las razones por las que Brug estaba tan seguro de las posibilidades de Ash en la liga Sino fue Darkrai. Ash tenía algunos otros Pokémon que eran súper fuertes y un par de ellos podrían haber sido incluso tan buenos como Darkrai, pero tener un Pokémon especial, esa arma secreta en tu arsenal siempre es enorme. Para Dawn, era la primera vez que vería una batalla de liga desde el estadio. Incluso ella sabía lo importante que significaba la liga para Ash. Desde el día en que conoció al joven, lo único que sabía que estaba en su mente era la liga Sino. Dawn sonrió al alegre niño a su lado. «Estamos aquí», ella dijo. Ash exhaló emoción mientras miraba a Dawn. «Sí. Y el trofeo de la liga Sino va a ser mío», declaró con confianza. Brug se rió de la reacción de Ash. «Estás en tu mejor momento, pero no te confíes demasiado, Ash. También habrá algunos entrenadores fuertes que participarán». El criador de pelo puntiagudo advirtió a Ash con una mirada seria en su rostro. «Lo sé, Brug». Se rió entre dientes. «Si hay algo que he aprendido en los años de mi viaje, es que nunca puedes tomar una batalla de Pokémon a la ligera. Eso es lo que me costó la conferencia de plata. Tenía tanta confianza en la fuerza de Charizard que olvidé estudiar a mi oponente y terminé perdiendo por un pelo». Miró al suelo. A pesar de que tenía confianza, todavía tenía ese tinte de nerviosismo vagando dentro de su mente. Para él, una liga Pokémon siempre fue como un examen para el que no podía estar lo suficientemente preparado. Después de la captura de Heatran, Ash y Ben caminaron hacia el puerto, discutiendo sobre el nuevo Heatran de Ash en el camino. El joven entrenador de Pokémon le pidió a Ben que no mencionara a sus amigos sobre Heatran como su Pokémon y, al estar de acuerdo, Ben no se lo contó ni a Dawn ni a Brug. De pie frente al centro Pokémon, Ash se enfrentó a sus 2 compañeros especiales a lo largo de los cuales había viajado por toda la región de Sinnoh, desde la pequeña ciudad de Sandgem hasta las imponentes y nevadas montañas Coronet. Ahora, el joven de Pueblo Paleta, finalmente estaba aquí, listo para entrenar para el evento que había estado esperando. La liga Sinnoh por la que esperó desde el primer momento en que llegó a esta hermosa región. Pikachu encaramado sobre su hombro, Ash sonrió a la peli azul, que casi había llorado. De pie a su lado, Brug también parecía estar feliz. No, lo que Brug sentía no era felicidad, se sentía orgulloso. El joven que conoció en Pewter City hace tantos años finalmente se estaba convirtiendo en un hombre. Ash, Dawn murmuró, acercándose un poco más al entrenador de pelo corto. No podemos venir contigo, casi suplicó.
La hermosa coordinadora había estado adjudicándole a Ash para que dejara que ella y Brooke lo acompañaran en su entrenamiento. Bueno, para ser sincera consigo misma, ella quería venir con él sola, pero sabía que sonaría incómodo si decía tal cosa. Colocando su mano sobre los hombros de Dawn, dicho entrenador declaró lo que le dijo tantas veces en los días anteriores. No, Dawn. Quiero hacer este entrenamiento por mi cuenta. Al ver que la expresión facial de Dawn se convertía en la de la decepción, trató de animarla. No tienes que preocuparte por mí. Estaré bien. Además, me pondré en contacto contigo de vez en cuando. Son solo un par de meses. El tiempo pasará volando. En las palabras que pronunció, Dawn apretó a Piplup con fuerza en sus brazos. Piplup. El pingüino Pokémon lloró por el dolor que sentía al ser aplastado. A pesar de que solo fueron dos meses, simplemente no podía vislumbrar ni siquiera la idea de estar lejos de su mejor amigo durante tanto tiempo. Una lágrima se deslizó por su mejilla, mientras miraba al suelo abatida. Sin siquiera tener la menor idea de lo que estaba haciendo, Dawn se arrojó contra Ash, abrazándolo con fuerza como si fuera a desaparecer para siempre de su vida. Ash de repente sintió que algo pesado se aferraba a su cuerpo. Cuando miró hacia abajo, vio un hermoso cabello azul, haciendo que obviamente la que se aferraba a él, fuera Dawn. De alguna manera, podía sentir que su camisa se mojaba. ¿Estaba sudando? Era obvio que no, se dijo a sí mismo el chico. La humedad de las lágrimas corrían por la cara de Dawn. La mano de Ash automáticamente comenzó a consolar a Dawn corriendo por su cabello. El entrenador se encontraba enternecido, ya estaba a punto de traer a Dawn consigo si las cosas seguían así, realmente comenzaba a sentirse mal de dejarla. Brooke, que había sido espectador hasta ahora, se rió entre dientes. Sabía que esto venía de kilómetros de distancia. Ash siempre estuvo ahí para Dawn, ya fuera el momento en que perdió su primer concurso, o el momento en que perdió ante Zoe en el gran festival. Y Dawn lo apreció. Sin siquiera saberlo, se había enamorado de Ash. Y él sospechaba que eso comenzó a surgir, cuando vio a su amigo totalmente dolido por la aparente pérdida de Darkrai, mientras se culpaba. Brooke observó cómo el coordinador reaccionaba a todo lo que hacía, y para un hombre que era un experto en amor como él, no tardó mucho en resolver tal cosa. Las miradas que Dawn le dio a Ash recientemente nunca le dijeron lo contrario. Amor joven. Pikachu, sentado alegremente en el hombro de Ash, hizo un lindo chuu en la escena. Siendo el compañero de Ash, se aferró a las cosas que sucedían a su alrededor más que el adolescente. Finalmente teniendo una idea para animar a Dawn, Ash susurró en voz baja a los oídos de Dawn. Lo que tomó a la peli azul por sorpresa. Oye Dawn. ¿Qué tal si te prometo algo? Cuando termine la liga, vayamos juntos a Pueblo Paleta. Hay muchas cosas que quiero mostrarte. E incluso podemos planear una próxima aventura. Sin soltar a Ash, Dawn finalmente quitó su cara de su pecho, miró a Ash con ojos que tenían una mezcla de sentimientos. ¿Promesa? Murmuró, soltando a Ash, y de pie, con los ojos fijos en su amiga. Ash sonrió, encontrándose con la mirada de Dawn. Promesa. Te llevaré por mi ciudad natal después de ganar la liga si no. Dawn soltó un grito al escuchar eso. Ella golpeó ligeramente a Ash en el pecho. Eso suena bien. Más te vale hacerte responsable, se rió. Brooke les dio a los dos el tiempo que necesitaban y finalmente se acercó a Ash. Ash era como su hermano menor después de todo. Oye futuro campeón. No te preocupes por Dawn. La cuidaré para que nadie más se le acerque. Dijo con una sonrisa que sonrojó a Dawn. Sal y entrena con todo. No quieres que Dawn te vea perder ahora, ¿verdad? El compañero de piel bronceada de Ash volvió sus ojos hacia Dawn, quien parecía tener un rubor arrastrándose en su rostro ante la sugerencia que Brooke parecía estar haciendo. Por supuesto. He llegado tan lejos. No dejaré que el arduo trabajo de mi Pokémon sea en vano. Ash anunció con confianza, golpeando el aire. El acto hizo que tanto Dawn como Brooke, así como Pikachu y Piplup estallaran en carcajadas. A pesar de que Ash ahora había atrapado a un Pokémon mítico, su actitud seguía siendo la misma. En ese momento, Ash y los demás escucharon un fuerte rugido. Aparecieron para ver en la dirección de donde venía el rugido, y sus miradas se encontraron con un enorme dragón de color naranja descendiendo por su camino. Tan pronto como lo vieron, los ojos de Brooke y Ash se volvieron alegres, mientras que la expresión de Dawn solo mostró asombro. Charizard rugió cuando aterrizó en el suelo con un fuerte y poderoso golpe, una fuerte ráfaga de viento después del aleteo de sus alas. Pikachu bajó del hombro de Ash y saltó hacia Charizard, tomando asiento de su hombro en su lugar.
Incapaz de controlar su exuberancia, Ash también corrió hacia su primer Pokémon tipo fuego y lo saludó. Hola Charizard. Ha pasado un tiempo, amigo. Una enorme sonrisa cubrió la cara de Ash al encontrarse de nuevo con uno de sus Pokémon más antiguos. Raul. Emitió un pequeño rugido de deleite, igual de feliz de reunirse con su viejo amigo. Ash ya no podía esperar para comenzar su entrenamiento. Esta vez no dejaría que el entrenamiento de su Pokémon se desperdiciara. Estaba harto de perder en ligas después de trabajar tan duro junto con sus Pokémon. Ya había tenido suficiente. Esta vez, junto con su Pokémon, planeaba ganar. Y así, saltó detrás de la espalda de Charizard y gritó. ¡Vamos, Charizard! Su voz contenía confianza. Confianza en sí mismo y también en sus Pokémon. Al igual que contaba con que su Pokémon saliera adelante, incluso ellos contaban con él para que viniera por ellos. Pero nunca se quejaron con él de ser un mal entrenador. Incluso su Pokémon que tenía orgullo como Charizard, Sceptile nunca lo culpó por perder incluso con todo su poder. Brook, gracias por tus instrucciones sobre acampar y Dawn, se volvió hacia la peli azul. Cumpliré mi promesa. Dijo con un leve sonrojo casi imperceptible al ver a la chica. Con esas últimas palabras a dos de sus mejores amigos, Charizard tomó vuelo, sus alas soplando polvos en todas direcciones. Creemos en ti. Dawn y Brook sonrieron ante la desaparición de su amigo. Charizard voló por los cielos a altas velocidades, mostrando a su entrenador los resultados de su entrenamiento en el Valle del Charizifique. La corriente de aire estaba atravesando la piel de Ash, enviándole escalofríos de emoción. Pikachu, por otro lado, luchó por aferrarse al abrigo de Ash por su vida. Volaron sobre el mar, alrededor de las ciudades y había pasado poco más de una hora. Después de un buen vuelo, Charizard junto con Ash y Pikachu aterrizaron en un campo estéril. Rodeado de árboles, la ubicación parecía el escenario perfecto para que Ash entrenara a sus Pokémon. La maleta de Pokémon en sus manos, Ash miró alrededor del campo y asintiendo con la cabeza una vez, arrojó todas las Pokéballs presentes en la maleta al aire. Con destellos de luz roja, todos los Pokémon de Ash se materializaron y lloraron sus respectivos gritos. Ash miró a todos y cada uno de sus Pokémon en el campo y sonrió emocionado. Los amigos Pokémon que había hecho a través de su largo viaje estaban presentes aquí. Pero no tenía tiempo para perderse en la nostalgia en este momento. La liga si no se acercaba y tenía que aprovechar al máximo el tiempo limitado que quedaba. Sin pensarlo más, el entrenador de pelo desenredado desabrochó dos Pokéballs de su cinturón y soltó el Pokémon dentro. De la pelota salieron sus dos capturas más recientes y las dos por las que tenía más orgullo, Darkrai y Yatra. Chicos, comenzó Ash, dirigiéndose a todos sus Pokémon. Conoce a Darkrai y Heatran, dos Pokémon legendarios que han decidido unirse a nosotros. Declaró con orgullo mientras todos sus Pokémon miraban las dos capturas legendarias. La liga si no está casi aquí y esta vez, no los defraudaré, trabajaremos duro para lograr o soñar. Todos sus Pokémon rugieron ante su anuncio. Todos tenían la misma determinación que Ash, para ganar todas las batallas en las que participaron. Pasaron los días mientras Ash y sus Pokémon entrenaban en soledad, en preparación para la liga si no. Todos los días, se despertaban temprano y entrenaban durante todo el día, dándolo todo. La única manera de lograr el sueño de su entrenador. Su sueño era con trabajo duro. Y si había algo en lo que los Pokémon de Ash sobresalía, sería entrenar como loco. Bueno, su despistado entrenador no fue diferente, al menos no esta vez. Porque Ash entrenó junto con ellos, ahora entendía que la única forma en que podía entender completamente a sus Pokémon, era que experimentara las mismas dificultades que ellos. Haciendo el mismo entrenamiento que ellos. Hasta ahora, Ash estaba orgulloso de lo que su Pokémon había logrado. En un lapso de solo un mes, Ash pudo decir cuánto habían crecido. De pie en el medio del campo, Ash miró a sus Pokémon peleando entre sí. Charizard enfrentándose a Heatran, Sceptile enfrentándose a Darkrai, y otros trabajando duro también. Cuando Heatran soltó su lanzallamas, Charizard respondió con el suyo. Comenzó una feroz batalla entre dos movimientos característicos de tipos de fuego, ambos empujándose fuertemente el uno contra el otro. Sceptile liberó hojas de su cuerpo, para contrarrestar el pulso oscuro liberado por Darkrai. Heracross e Infernape también comenzaron una pelea entre dos tipos de peleas feroces, lanzándose puñetazos llenos de fuerza el uno al otro. Staraptor y Swellow comenzaron una batalla en el cielo, ambos volando a velocidades extraordinarias y lanzando ataque aéreo cada vez que tenían la oportunidad. Ash no pudo evitar sonreír y sentirse orgulloso del Pokémon suyo que trabajaba duro.
Cada uno de ellos lo dio todo y progresó, con el fin de luchar por él. Pero también se entrenó a sí mismo. Tal como lo había planeado originalmente, su cuerpo comenzó a tomar forma y mostrar los resultados de su entrenamiento en poco tiempo. Cosa que no debería ocurrir, pero que sin que él lo supiera, su energía aural se activó por su gran enlace con Darkrai. Su desarrollo físico y mental estaba realmente acelerado ahora. Y después de 2 meses de riguroso entrenamiento, Ash ahora estaba listo para enfrentarse, si era necesario, a los mejores entrenadores de todo el mundo. Al ver el centro Pokémon frente a él, Ash bombeó su puño. Su rostro tenía una mirada confiada, pero su expresión era diferente a la habitual. Había informado tanto a Dawn como a Brute que volvería hoy, y dijeron que lo estarían esperando en el centro Pokémon. Por supuesto, como les prometió, siempre se mantuvo en contacto mientras los 2 meses que entrenaba. Ese es el centro Pokémon. Ash sonrió al verlo. El centro Pokémon tan masivo, como se esperaba de un centro Pokémon cerca del estadio donde se llevaría a cabo la Liga Pokémon Regional. Pikachu, sentado cómodamente en el hombro de Ash, también parecía confiado. Pikachu. Gritó. Entró en el centro Pokémon sin perder demasiado tiempo. Miró alrededor del enorme edificio, con la esperanza de encontrar a sus dos compañeros de confianza lo antes posible. Dando vueltas para obtener una mejor vista, sus ojos se posaron en una chica con cabello azul, vestida con una falda blanca hasta la rodilla y una blusa rosa. Era un atuendo nuevo y Ash pensó que se veía bonita en ella. Cuando notó que se quedó mirando a su amiga demasiado tiempo, notó dos cosas. Su cara se calentó, y el adolescente se dio cuenta de que Dawn aún no lo había notado. Por lo que decidió acercarse a ella. Nuestro héroe caminó hacia su amiga, y se paró justo frente a ella. Los ojos de Dawn notaron a Ash y se quedó sin palabras. ¿Eres tú, Ash? La linda coordinadora tenía una expresión de perplejidad en sus rasgos. Ash no podía creerlo. ¿Cambió tanto en solo 2 meses, para que Dawn ni siquiera pudo reconocerlo? Él se paró justo frente a ella, y ella todavía no estaba segura de si era él. Se frotó la parte posterior de la cabeza y miró a Dawn directamente a los ojos. Por supuesto que soy yo. ¿Quién más sería? Él le dijo. La reacción que obtuvo de Dawn no fue la que esperaba. Parecía estar estupefacta, tan sorprendida que ni siquiera podía parpadear. Para Dawn, el tiempo parecía haberse detenido. No podía creer lo que veía. Ash había regresado y estaba justo frente a ella. En estos 2 meses, ella lo había extrañado. Hubo momentos en los que no pudo soportarlo más. Ella quería estar con él, estar con el hombre que se había enamorado. Sí, en el tiempo que estuvo lejos de Ash, por fin se había dado cuenta de que Ash era más que un mejor amigo para ella. Por supuesto, Brook la empujó en la realización. Finalmente llegó a entender que lo amaba. Nunca se sintió así, incluso cuando estaba lejos de su madre. Ash, por otro lado, acaba de titular su cabeza confundida. Un, Dawn. Colocó una mano sobre su hombro en un intento de sacarla de su aturdimiento. ¿Todavía estás conmigo? La sacudió un par de veces, pero fue en vano. Aunque no del todo, porque de alguna manera fue divertido sacudir a la chica y verla con esa cara aturdida. Hola, Ash. Ash se volvió hacia donde provenía la voz, y vio a Brook acercándose a ellos con una sonrisa. Ash, demasiado radiante a su compañero más viejo. ¿Qué pasa, Brook? Ash saludó a su amigo, levantando su mano derecha. Y el nombre de Brook fue suficiente para devolver a Dawn a la realidad. Giró la cabeza hacia la dirección de donde venía el criador de pelo puntiagudo. Pero volvió a girar la cabeza hacia Ash, esta vez lanzándose a él. Dawn se aferró fuertemente a la chaqueta de Ash, enterrando su cabeza en su pecho. Su decisión estaba tomada. Ella había decidido confesárselo después de la liga si no, no queriendo involucrarle sentimientos y dañar la concentración de su amigo. Pero eso no significaba que ella no pudiera disfrutar de su tiempo con él antes de eso. Te he extrañado. Ella habló suavemente en su camisa. A ustedes también los he extrañado. Él le dijo. Fue bastante difícil sin Brock para cocinar, ya sabes. Esa última declaración golpeó a Dawn como una bala en el corazón. Ash solo pensó en Brock mientras entrenaba. ¿Tenía ella tanto menos valor para él? Ella lo amaba, pero a él le gustaba a ella. ¿Y si la considerara como una hermana pequeña? Miles de preguntas pasaron por su mente. Brook, que ahora estaba justo al lado de los dos, se golpeó con la palma de la mano. ¿Por qué su amigo tenía que ser tan tonto? Al menos podría haber dicho que le hubiera encantado llevarla, pero no. Por ahora, Dawn decidió ignorarlo.
Ella ya sabría cómo se sentía él por ella, cuando le contara sus sentimientos. Y por cómo notó que Ash la veía cuando fingía que no se había dado cuenta de su presencia, era un voto a favor de su confianza. «Oye Brooke, ¿soy yo o Dawn se ha acortado?» Ash cuestionó señalando con el dedo a la coordinadora, que solo podía subir justo por encima de su hombro. La última vez que lo recordó, su altura era prácticamente igual a la suya. «Se ve más linda, quiero decir. ¿En serio Dawn no se encogió?» Brooke colocó una mano en su barbilla en pensamiento. «No lo noté antes, pero te has vuelto más alto, Ash. Además, has pulido un poco tu físico». Sus ojos nunca abiertos se abrieron sorprendidos. «No me digas que has estado haciendo ejercicio». Ash se frotó la parte posterior de la cabeza mientras sonreía a medias. «Hice un poco de entrenamiento junto con mi Pokémon, pero no creo que haya cambiado mucho». Dawn no pudo evitar mirar a Ash y escuchar aquel linda que le dijo. Si ser más bajita que él, era atractivo a sus ojos, pues estaba feliz de su actual altura. Sus pensamientos parecían ir a otro lugar, así que sacudió la cabeza para eliminarlos. Frente a uno de los mostradores del centro Pokémon, Ash parecía estar de pie con confianza para registrarse en la liga si no. Pero antes de que pudiera, Brooke como siempre tomó la mano de la enfermera Joy en la suya, y se arrodilló sobre una rodilla, reclamando su propuesta de amor nuevamente. «Enfermera Joy, me darás la alegría de llevarte, ¿ah?» gritó Brooke en agonía mientras su Croagunk hacía su trabajo como siempre, golpeando el trasero de Brooke y sacándolo del edificio del centro Pokémon. Croagunk. El tipo veneno salió antes de sacar a Brooke afuera. Ash, Pikachu y Dawn sudaron, mientras que la enfermera Joy solo dejó escapar una sonrisa de sorpresa. Ash y Dawn vieron que esto sucedía con demasiada frecuencia para sorprenderse. «Alegría enfermera, me gustaría inscribirme en la conferencia del Valle Lily». Ash le dijo a la enfermera Pokémon de cabello rosado. La alegría de la enfermera sonreía a Ash. «Solo necesito ver tu Pokédex y las insignias». Ash se quitó su Pokédex de su chaqueta junto con el estuche de la insignia. Ofreció ambos a Nurse Joy para su verificación. «¿Servirán estos?» cuestionó. Joy tomó tanto el estuche de la insignia como la Pokédex de las manos de Ash, y las mantuvo bajo un escáner. Después de ser verificada bajo un rayo de luz verde, la enfermera Joy ingresó información en su computadora. Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Ella pronunció mientras escribía. Después de ingresar toda la información en la computadora, colocó la Pokédex y el estuche de la insignia en el mostrador. Has sido inscrito para la liga si no. Buena suerte. Ash controló el impulso de gritar y con calma retiró sus cosas. Muchas gracias, enfermera Joy. Mostró su gratitud. Dicha enfermera agitó la mano con una sonrisa. Ese es mi trabajo. El día antes del torneo fue un día importante no solo para Ash, sino también para todos los demás entrenadores participantes. El día en que tendría lugar la ceremonia de apertura, el día en que los entrenadores tendrán que controlar sus nervios. No quieren enfermarse justo antes de un torneo tan importante ahora, ¿verdad? Pero Ash no parecía estar nervioso, mientras miraba por el balcón de la habitación que le dio la Liga Pokémon. La mirada confiada en su rostro vino debido al duro entrenamiento que hizo junto con su Pokémon. Habiendo experimentado el mismo dolor que ellos, conocía sus fortalezas mejor que nunca. De repente, Ash sintió un par de manos alrededor de su pecho. Se dio la vuelta para encontrar a Dawn aferrándose a él por detrás. Los ojos cerrados como si estuvieran encantados, solo con su vestido de noche. Ella nunca usó cosas como esta antes en nuestro viaje. Arqueó una ceja ante el gesto, mientras un leve sonrojo se formaba en su cara. Eso se ve bien en ti, Dawn. El entrenador felicitó a su amiga, quien no pudo evitar sonrojarse por los raros elogios de Ash. Haciendo que se agarrara aún más fuerte a su amigo. Gracias. Fue todo lo que pudo decir la chica. Brooke y Pikachu, mirando por el rabillo del ojo, y se rieron. Pikachu, debes tener cuidado. Brooke comenzó a levantar un dedo en el aire. Pika. El tipo eléctrico solo podía parpadear de sorpresa. Tu mejor amigo podría ser robado de ti pronto. El entrenador de pelo puntiagudo advirtió a Pikachu, quien simplemente inclinó la cabeza confundido. Al día siguiente. A medida que avanzaba el día, Ash y sus amigos lo disfrutaron al máximo. Ash había estado lejos de ellos durante bastante tiempo, por lo que era justo que los compensara. Deambulaban por los diversos puestos instalados para la conferencia de la Liga Sinnoh. Después de desayunar en un café cercano, fueron al centro comercial donde Dawn compró muchas cosas, incluida algunas ropas para Ash.
Pikachu se enamoró de un peluche de Pikachu e hizo que Ash lo comprara para él. Por otro lado, Brook se abasteció de cosas que le faltaban. No lo necesitaría por un tiempo, pero quería abastecerse de cosas por si acaso. Después de almorzar, el grupo fue a una conocida heladería para probar su tan calificado helado natural. Justo cuando estaban a punto de irse, escucharon una voz muy familiar que llamaba a Ash. Ash, ¿eres tú? Cynthia, que vino a comprar un helado para sí misma, llamó. Dicho niño se dio la vuelta y estuvo en estado de shock por un momento al ver a la rubia campeona de Sinnoh acercándose a ellos. Hola, Cynthia. Saludó agitando su mano hacia la dama. Cuando se acercó a Ash, Cynthia mantuvo un dedo en su mejilla. Tal vez estás usando tacones, Ash. Dawn y Brook estallaron en carcajadas, mientras Ash la miraba con una mirada de incredulidad. ¿Es la campeona de Sinnoh tan despistada? No pudo evitar preguntarse. Pero no se podía culpar a Cynthia. Para ella, que lo había conocido hace solo unos meses, el cambio fue drástico. Simplemente ahora se paró un par de pulgadas por debajo de Cynthia y esta dama no era la persona más baja incluso siendo mujer. Ash había estado entrenando. Brock informó a la perpleja Cynthia. ¿Verdad que se ve genial? Dijo Dawn abrazando a Ash por el brazo, para la vergüenza del pelinegro y por alguna razón, una mirada algo molesta de la campeona. Oh. Murmuró evitando la escena. Supongo que estás preparado para la liga Sinnoh, Ash. Por supuesto, lo soy. Si hubiera habido tiempo, podría haberte pedido un partido de sparring. Ash dijo con calma. Cynthia parecía estar realmente divertida aquí. No esperaba una respuesta tan despreocupada y compuesta de Ash. Por lo que ella sabía de él, él era uno de los entrenadores más enérgicos y proactivos que había conocido cuando se trataba de algo sobre Pokémon. Ella pensó que no solo su cuerpo había crecido, sino que él mismo también lo había hecho. Bueno, Ash hizo ejercicios de concentración todas las mañanas junto con su Pokémon, después de todo. Era natural que estuviera más tranquilo y agudo. Cynthia no se dio cuenta de que había estado pensando durante demasiado tiempo. Ash inclinó ligeramente la cabeza, mientras pensaba que algo era diferente en la forma en que ella estaba actuando. Y él solo pudo llegar a una conclusión, ella quería su helado. Aquí. Le ofreció su helado con sabor a chocolate a Cynthia. ¿Te importa tomar un helado? Sorprendida por la repentina propuesta, Cynthia salió de su trance y parpadeó. Conseguiré uno para mí. Deberías comerlo. Ella se negó cortésmente. No, no tengo un gran gusto por lo amargo. Tómalo. Señaló con su mano a Dawn de pie detrás de ella. Prefiero compartir el que tiene. Incapaz de resistir el impulso de tragar por la cercanía de los dos chicos, Cynthia tomó el helado ofrecido. Bueno, entonces, comenzó a lamer el helado. Gracias. Incluso las personas que pasaban se detuvieron para ver la escena. Cynthia siguió lamiendo el helado, sin prestar atención a nada que sucediera a su lado. Unas horas después, se encendieron fuegos artificiales alrededor del estadio principal de la Liga Sinnoh, cuando comenzó la ceremonia de apertura con un discurso del presidente de la Liga Pokémon, el señor Charles Goodsow. Les agradezco a todos por reunirse aquí para el torneo de la Liga Sinnoh de este año. Comenzó, acariciando su barba blanca. Todos los entrenadores participantes han demostrado su fuerza al ganar 8 insignias de gimnasio de todo Sinnoh. Solo por estar en este torneo, te has anunciado como alguien a tener en cuenta. La multitud, así como los participantes, aplaudieron. Ahora, como sabes, solo puede haber un ganador, pero incluso si pierdes, nunca debes perder la esperanza. Inténtalo de nuevo y algún día, estarás en la cima. Eso es todo de mí. Les deseo la mejor de las suertes para el torneo. La Liga Sinnoh comienza ahora. Los partidos para los 128 mejores se mostrarán en la pantalla en breve. Más fuegos artificiales se dispararon en el cielo una vez más, y los vítores de cada persona presente en el estadio se podían escuchar hasta kilómetros de distancia. Pero lo que los entrenadores esperaban se mostraba en la enorme pantalla en la parte superior del estadio. Mientras Ash buscaba su partido, vio a Paul parado en el otro extremo del estadio. Se rió al verlo, pero todavía tenía los ojos en la pantalla, explorando a su oponente y finalmente la encontró. A la que se enfrentaría era una chica llamada Marianne. Liga Sinnoh, ahí voy. Fin del capítulo 2.